Muy buenos Atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo de, de Padres e Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Hola Dani, ¿qué tal? Y nada, hoy vamos a comentar un poco el pinchazo de ayer de, del Atleti ante el Getafe en el, con el Soman Alfonso Pérez. Eh, el partido de las 9, que fue, uf, fue complicado, fue, yo te diría, difícil de ver el partido, ¿no? Bueno, eh, un partido bastante malo, sobre todo la primera parte. Luego la segunda parte, con los cambios, mejoró un poco el Atlético de Madrid, pero aún así no se encontró para nada cómodo en el terreno de juego. Y luego la, la suerte lo acompañó. Era un partido que se mereció el Atlético de Madrid de sobra los tres puntos. Vimos a un Getafe que, bueno, que, que la verdad es que no, no es un equipo que me caiga mal para nada. Creo que Bordalás lo ha hecho bastante bien con, con el Getafe, pero ayer, bueno, el comportamiento no creo que fuese de todo correcto. Y luego. Después de todo eso, eh, me sorprendió también los cuatro minutos de añadido, que luego hablaremos en la polémica de ello. Pero bueno, la verdad es que se merecieron los tres puntos, pero no se hizo un buen partido para nada. Sí, aún jugando, porque yo creo que el Atleti jugó mal hasta el pues no sé, el 70 o así, que fueron los cambios y, y la tarjeta de Neon, la roja. Jugó mal el Atleti, yo creo, la primera parte sobre todo. Luego empezó a despegar y aún jugando mal, se mereció ganar, porque tuvo muy claras, jugadas muy claras, de Dembélé sobre todo, de Luis Suárez también, un palo, que fue una delicia el, el tiro que hizo, y, y eso, el Getafe, ya sabemos cómo es el Getafe, yo, a, a mí sí me gustaba, no sé, me gusta este tipo de juego, de, no sé, de el rival rabiando y eso, pero claro, cuando te toca a ti, pues no te gusta tanto, y, y es que fue uno de los Partidos que, que toca sufrir. Me acuerdo el año pasado contra el Ajax en Europa League que terminaron, vamos, enfadadísimos y, y ya estábamos jugando te Getafe. Pero mmm, es que es mmm, constantemente tiras al suelo, perder tiempo, que no se juegue el partido. No sé si, no sé cuántos se jugaron, pero dudo mucho que llegara a los a la hora de, de partido, a la, a la hora de juego. Sí, pero lo peor es eso. Que luego el añadido fueron cuatro minutos que yo cuando lo enseñó me quedé flipando. Y luego lo, lo más gracioso, que al final las tarjetas se los llevaban eh, los del Atlético de Madrid, porque el piscinazo de Maximovich es descarado, acaba con tarjeta para Jiménez. Luego en el añadido, eh, bueno, Hermoso también le cayó una tarjeta. Eh, y luego lo de Neón fue, bueno, eh, Nion creo que, que yo también comparto tu idea de que en el fútbol hay que ser pícaro, hay que... Hay que intentar hacer, no, no engañar como tal al árbitro y tal, pero bueno, ese tipo de juego lo acepto. Pero por ejemplo, lo de Neon, eh, no puede jugar un tío así. Un tío que no es la primera vez que se, va, se le va la pinza y hace una entrada criminal, que ayer con Lodi tuvo la suerte de que el pie consiguió escapar, pero si el pie se llega a quedar fijo, sí, sí. Eh, te has cargado a un jugador. Y no es la primera vez de esas entradas que se le va la pinza y luego, pues eso es un jugador que a mí... Aparte de no gustarme nada, porque no me parece para nada buen jugador. Pero bueno, dentro del partido eh, vimos que Lemar otra vez volvió a dar dinamismo al juego. Eh, fue importante. Eh, lo único que eh, yo, cuando el Atlético de Madrid juega con tantos jugadores ofensivos, no creo que se encuentre cómodo. Sí. Si quiere, vamos a la, a la pizarra para ver cómo, sí, cómo empezó el Atlético. Aquí tenemos el 11 inicial. Eh, fue el, el clásico 5-3-2 de esta temporada, o 3-5-2 como lo queremos ver, con Kriper y Carrasco en, la, en el carril. Volvió Jiménez por la baja de, de Felipe por sanción y Jiménez que ya estaba recuperado. Y a mí me gustó el partido que hizo Jiménez, salvo dos fallos que tuvo en la salida de balón. Sí que le vi seguro atrás y, y con el balón en los pies saliendo. Y luego la novedad de Saúl por Lemar, que también hay que comentarlo, y Correa en vez de Joao Félix. Sí, la vuelta de Jiménez, la verdad que para el tiempo que llevaba parado lo, lo vi bien. Eh, luego también intentó bastantes desplazamientos en largo, que alguno fue bastante bueno, y luego estuvo seguro. Eh, la verdad que me gustó. Luego en la zaga, hermoso, estuvo muy fallón para lo que es él, que es un jugador que tiene muy buena salida de balón, pero ayer estuvo muy impreciso, eh, tuvo dos o tres pérdidas que pudieron ser muy peligrosas. Y, y luego Savic igual, en la línea defensiva, vamos, los tres centrales, salvo Hermosa ahí, yo creo que Jiménez y Savic cumplieron. Sí, en defensa el Atlético no, no sufrió demasiado, salvo alguna ocasión que tuvo el Getafe cuando empezó a apretar, yo recuerdo la segunda parte, unos 5 o 10 minutos, y también en la primera tuvo alguna ocasión, pero más allá de eso, no el Atlético no sufrió demasiado, y, y es que... Fue más, eh, no sé, fue todo. O sea, eh, no poder jugar a gusto porque el Getafe te perdía tiempo, las faltas, todo. Así que en defensa no se sufrió. Luego, ya en el centro del campo, que es donde se mueve el fútbol, mmm, no me pareció un buen partido de coque. Creo que estuvo un poco desaparecido a lo mejor en, en salida de balón. Llorente sí que me gustó y, y luego Saúl es que, es que parecía que no jugaba. Yo lo de Coque lo entiendo perfectamente porque fue un partido en el que el centro del campo, sobre todo en esa posición de mediocentro defensivo, posicional que ocupó Coque, no se jugó en esa zona del centro del campo. O sea, fue un partido en el que se jugó muy por arriba. O sea que el mediocentro en este tipo de partido lo único que hace es ver pasar balones por arriba. Y Coque, vamos, aunque hubiese querido, no, no era un partido para, para la posición que jugaba. Llorente, pues lo intentó, pero no estuvo como suele pero bueno sí que creo ocasiones de peligro un, unos cuantos centros y tal y luego lo de Saúl, pues no sé yo ya no sé si darlo por perdido porque esa actitud también si le recriminamos a yo a Félix eh, como que a yo Félix se lo recriminamos que a veces se pasa por el campo Saul es así constantemente se pasea por el campo y ya lo hemos dicho muchas veces que nosotros queremos que Saul vuelva porque es un jugador que nos encanta pero que lo de estaño está jugando muchísimo más de lo que merece, pero muchísimo más. Ayer con Dani, pues, que estuvimos ayer hablando por la tarde, hablábamos de la titularidad de Saúl, que no la entendíamos, pero bueno, que para, para recuperar ese nivel hay que tener minutos, pero Saúl no puede jugar ni un minuto a ese nivel. Hubo un pase, que es que yo ahí digo, es que es tremendo. El pase atrás que dio y, y le pilló a, a Cucurella. Lo sí, cogió. sí, sí, y aparte de otro que estaba solo, con el balón totalmente controlado, un tío a dos metros, y da un pase con el tobillo, que se la levanta, y bueno, no sé dónde acaba el balón. Saúl no está para jugar, menos al nivel que está ahora el Atlético de Madrid, y no sé. Y, y es una pena porque mmm, recuerdo hace poco partidos que, bueno, se veía que, que por lo menos estaba mejorando un poco, porque el nivel era pésimo a principio de temporada y bueno a la temporada anterior y, y parecía que iba despegando un poco a poco muy muy lentamente y este partido es como otro bajón y este partido demuestra también que a ver yo pensaba que solo alineaba a saúl porque es un partido muy físico muchas faltas eh, hay que eh, le mal a lo mejor es más para otro tipo de partido más creativo más de proponer pero también es eso, el Athletic contra el Getafe tiene que proponer. Entonces se ha demostrado que Lemar en este equipo tiene que ser titular indiscutible. Sí, y luego, a ver, Saúl, el otro día, el rato que salió, no, no lo hizo mal, porque sí que recuperó. Hubo una que fue decisiva, un, un robo en un, en un balón que salía muy rápido el Athletic y por detrás metió bastante bien el pie y cortó. Y el año pasado fue un año que fue irregular, que había partidos que hacía buenos, otros malos, pero bueno mantenía una cierta regularidad aunque no estuviese a su nivel pero lo de este año es desesperante y ayer salió bueno, una noticia de que quiere irse no, nosotros no, no creemos en eso porque bueno, quien la escribe y del medio donde viene tampoco hay que hacer mucho caso pero bueno no sé qué pasará luego en la delantera Correa y, y Luis Suárez que Correa también ha pegado un bajón en estos últimos partidos yo decía que Correa ahora mismo estaba mejor que Joao Félix y ahora creo que estoy equivocado eh, Joao Félix después cuando salió sí que demostró algo de, de actitud, pero tampoco es, es lo que se le debe pedir, se le debe pedir más a Joao Félix, pero es que Correa no jugó bien tampoco Es que Correa eh, solo sabe jugar o muy bien o muy mal No, no es, son polos opuestos lo que hace Correa, o te hace un partidazo o está totalmente desaparecido Creo que el otro día el ratillo que salió sí que lo, lo hizo también bastante bien. Pero bueno, eh, yo, yo creo que el rato que estuvo, mm, sobre todo al principio de la primera parte, hizo sobre todo por banda izquierda con Carrasco. Buscaron bastante combinaciones entre ellos y fue importante. Y Correa pues bastante desaparecido. Sí. Y luego Luis Suárez, que aparte de los goles que marca, me parece que está en un gran momento de forma en cuanto al juego colectivo. Porque le veo recibir de espaldas, bajar a, a jugar el balón. Y los pasos que hace atrás mmm, me parecen bastante buenos, bastante correctos. Eh, permiten salir al Atleti más tranquilo. Y me parece que el Suárez está jugando muy bien. Sí, y, y luego es eso: el estado de forma física. ¿eh? Mm. Porque dentro de sus limitaciones, la rodilla que tiene no está para muchos trotes, es una, se nota. Pero dentro de, de tener la edad que tiene y todo, eh, yo veo que está en un buen estado físico, porque te aguanta los partidos enteros, luego hace partidos muy físicos en los que lucha mucho los balones con los centrales, eh, baja a recibir, baja a descargar el juego a banda, y luego es eso, es que ayer eh, no tuvo apenas ocasiones, pero en la que tuvo casi te hace una obra de arte, porque... Ese golpeo con el interior de la pierna izquierda que da larguero, al palo, vamos, eh, era una maravilla. Lo único que otro día que no nos acompaña la suerte. Sí, y bueno, luego se nos ha olvidado un poco eh, comentar sobre los carrileros, pero tampoco fueron tan importantes como otros partidos. Tripier y Carrasco. Tripier le vi un poco fallón en el último sí, centro. Que, sí en los últimos centros y luego Carrasco eh, sí lo intentó esta temporada es que siempre lo intenta desde que llegó de China eh, pero claro a lo mejor le está faltando un poco también de físico después de las lesiones y el coronavirus y eso y, y bueno se nota también cuando no están del todo bien sí pero bueno tampoco creo que fuese un mal partido de, de los dos la verdad que buscamos bastante el juego por bandas con, con ellos dos pero bueno, ya te digo, la verdad que sí que estuvieron imprecisos, sobre todo Tripier. Bueno, sí que consigue un, unos cuantos centros buenos, pero para lo que es él, sí. algunos centros iban pasadísimos o imposible de encontrar remate. Y luego es eso, Tripier estuvo, yo lo vi bastante impreciso, no solo en los centros, sino a la hora de, de pases y tal, pues qué raro, él. ¿eh? Y Carrasco, en el principio del partido, los primeros minutos, la verdad que desbordó bastante por esa banda, pero luego fue. Decreciendo en el juego, y, y bueno pero tampoco creo que fuese un mal partido, no, mal de, partido ¿no? de los carriles. De hecho, me, me gustó bastante en algunos tramos el Atleti cómo salía con el balón jugado mmm, al primer toque, prácticamente. Mmm, lo vi bastante bien ahí al Atleti y, y es eso. El, el fallo es que no, mmm, no se jugó prácticamente la primera parte. O sea, fue un, fue un aburrimiento de partido por, también por el Getafe y también porque el Atleti tampoco fue lo de esta temporada. No, no, para nada, no 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 estuvo cómodo el Areti, ni con el balón ni, ni sin él, porque vimos que que bueno, había datos de pases que llevábamos que aparecíamos el Barça, pero ahí no se encuentra cómodo el Atleti. Sí que hubo alguna transición rápida, algún alguna jugada que se sacó muy bien el balón al primer toque y tal. Pero luego llegabas a tres cuartos de campo y no sabías qué hacer. Sí, fueron los primeros 10-15 minutos más de dominio del Atlético. que encerró un poco al Getafe y luego ya a partir de ahí el Getafe eh, empezó a, a perder tiempo, a todo, y, y ya no se jugó tanto. Luego llegó en el descanso el primer cambio, que fue yo Félix eh, por Saúl y él solo cambió a un 5-4-1 o a un 4-5-1. Eh, con Carrasco ahí entre el carrilero y, y lateral Aquí comentaremos poco Porque eh, luego enseguida llegaron lo, El triple cambio Pero esta variante ya dio a entender Que el Cholo mmm, Ya ve lo de Saúl y, y es que Joao Félix también tiene que jugar Sí Joao jugó pegado a banda A banda izquierda y, y con Carrasco la verdad que Sobre todo al principio de la segunda parte Se encontró muy cómodo, ya lo hemos comentado antes Y sí que crearon peligro lo único que eso, que a yo hay que pedirle más regularidad en el juego, porque no puede ser que, que aparezca durante 10 minutos constantemente y luego durante 20 no toque un balón. Pero bueno, sí. poco a poco y, y ojalá. Es que si se recupera el yo Félix del principio de temporada, ahora para el último tramo tanto de Liga o, o el partido del próximo miércoles contra el Chelsea es clave. Sí. Y luego ya llegó hacia el 65, así, el triple cambio. Entraron Lemar, Dembélé y Lodi. Eh, creo que por Carrasco, Correa y, y, hermoso. y hermoso. Y ya solo puso un 4-4-2. Eh, bueno, más un 4-2-2-2 porque Lemar y Joffrey se meten mucho para adentro para ayudar a Dembélé y a Suárez en el remate. Y, y aquí fueron lo, los mejores minutos de Alet en el partido, supongo. Eh, porque... Eh, ahí ya encerró también, se juntó la expulsión de Neom, encerró al Getafe y vinieron ocasiones muy, muy, muy claras que el Atleti debió aprovechar y el Atleti se debió llevar los tres puntos. Sí, hubo. Dembelé tuvo dos muy, muy claras. Una que es un auténtico paradón y volvemos a lo de siempre: que no sé qué tienen los porteros contra el Atlético Madrid, que mm. esos partidos parecen que son eh, porteros internacionales y que aspiran a mejor portero del mundo. Porque la parada de Dembelé es un paradón, luego sacó otras cuantas y luego la otra de Dembélé que un remate que un muy buen centro y que la verdad que lo hablábamos el día que hicimos el reaccionando a Dembélé que lo tenéis en el canal y que no era un jugador que iba bien por de cabeza y ayer lo demostró porque era un centro muy muy claro tampoco era un remate complicado y no supo rematarlo ese gol lo tiene Suárez y lo manda para el fondo de las redes pero Dembélé la verdad que el rato que estuvo eh, me gustó bastante. Sí, hay que hablar de Dembélé porque a mí también me gustó mucho y creo que a bastantes aficionados he leído que, que Dembélé merece más minutos porque el partido de ayer yo creo que fue de, de lo mejor de del Atleti yo, o incluso lo mejor porque yo le vi muy participativo, eh, casi sin cometer errores, eh, salvo los dos fallos que tuvo delante del portero. Pero sí, yo creo que Dembélé merece más minutos. Sí, eh, yo lo, me gustó bastante, ya lo he dicho, pero eh, lo vi bastante cómodo, que se, lo vi adaptado sobre todo, porque es complicado eso en el Atlético de Madrid. Sí, sin haber jugado. Prácticamente. Que, claro, que no, nada, 16 minutos había jugado en liga. Y era un jugador que, que de espaldas muy muy bien, pero luego también movimientos de desmarque, tocar de primera que, que daba muchísima movilidad arriba, y luego un jugador que se le ve muy rápido. Yo creo que el problema de los minutos es que Suárez está muy bien y claro, y si quitas a Dembélé jugar con dos delanteros, a lo mejor lo empezamos a ver más a menudo porque el Atlético Madrid ayer creó peligro con este sistema, pero lo normal es que juegue con un delantero. Y claro, y quitar a Suárez en el estado de forma que está, pues es complicado. Lo único que creo que Dembélé ayer demostró bastante y yo creo que más a menudo lo vamos a ver. Sí. Incluso el partido del Chelsea a lo mejor es importante. Yo, bueno, si sí, sí es para sí, para meter a Dembele hay que quitar a Suárez, la verdad es que no, o sea, Suárez eh, 100%, eh, todo lo que aporta, pero sí que Dembele para jugar junto a Suárez mmm, sí que puede intentarlo solo, no sé, cambiar algo poco para intentar mmm, revivir un poco al equipo que parece que esta racha negativa no se acaba, no, no sé, eh, sí que hay victorias importantes como la del otro día ante el Athletic, pero... Mucho empate y, y, y al final la liga se aprieta más y, y a lo mejor el lo tiene que probar nuevas cosas. Sí, bueno, pero la victoria del Athletic, eh, que decíamos que era muy importante, la has echado al traste ya. Porque si hoy gana el Barça, pues ya pff, te recortan do otros dos puntos y ya se pondría el Barça a cuatro y el Madrid está a seis, ¿no? Bueno... Lo que hay que hacer es no pinchar. Ya se, olvid... se acabó lo de pinchar. Hay que ganar todos los partidos. Porque si no, te van a entrar el miedo de que vienen detrás. Y se va a ir la liga al traste. Mm. Estamos en una situación cómoda. Porque tienes esa ventaja. Pero, claro, hay que empezar a sumar de tres en tres, de uno en uno no se, no se avanza. Y bueno, y, y, le... y lo importante, sobre todo, va a haber dos partidos en, en Sevilla. Y, y eso va a ser. Un momento decisivo de la temporada. Sí, además ya llega el clásico también, queda un, un Barça Atleti. Eh, hubiéramos firmado todos llegar hasta, hasta, eh, hasta a este tiempo de la temporada para con esta clasificación, con esta distancia, pero también llegan partidos importantes y hay que ir partido a partido, como dice el Cholo, y si quieres vamos con la polémica porque hubo sí. algunas cosas. Sí, sí, vamos con la polémica. Y, y bueno, aparte de los cuatro minutos que hemos hablado de añadido, que no se puede entender porque es, es que en la segunda parte no se jugó nada. No sé cuántos jugadores del Getafe se fueron al suelo, la expulsión, los cambios que hubo, que hubo un montón, no se entiende. No, o sea, para mí el arbitraje fue pésimo, pero pésimo. Bueno, ese árbitro yo no puedo con él, no sé, no, no, no es no. superior a mí. Eh, lo de añadir cuatro minutos, inexplicable. O sea, para mí fueron mínimo siete u ocho. Porque sí, sí, es que es no que... se jugó prácticamente el Getafe. Una barbaridad. Parecía que se desmayaba en el juego del Getafe. Aquí vamos a, a ir un poco a machete. Eh, pero es que también es que el árbitro jefe, así, porque si el Getafe hace eso, que está en su derecho porque está dentro del reglamento, es el reglamento, el árbitro, el que tiene que pararlo, el que tiene que evitarlo, que se juega al fútbol. Entonces, eh, la culpa aquí... Es más del árbitro, yo lo veo que del Getafe, porque el Getafe hace lo que, lo que quiere hacer, lo que puede hacer. Claro, es que, eh, a ver, eh, lo de Maximovic no tiene nombre. Si permites a jugadores hacer esas cosas, pues lo van a seguir haciendo. Es que fue un piscinazo clarísimo y acaba con tarjeta para un jugador tuyo. Igual que, vale, que los calambres existen, pero si de 11 tíos que hay en el campo, los 11 se van al suelo, salvo el portero, mmm, bueno, no sé. Yo creo que lo que dices tú, el árbitro ahí es el que tiene que empezar con las tarjetas y e impedir ese tipo de juego. Lo de Maximovic fue paradigmático, o sea, que, que el jugador se, se tire, porque se tire descaradamente, luego se da cuenta de que no, que, que no me ha tocado, me levanto rápido. Y no le saqué tarjeta por piscinazo. Y si se la saqué a, creo que fue Jiménez, por protestar. Sí. O sea, no, vale, no, a Jiménez no. se la puede sacar por, por protestar, porque es, a lo mejor la protesta fue demasiado airada. Fue Se encaró, creo, con el árbitro. Pero a Maximovic también, o sea, le vas a dejar sin tarjeta. Es que es inexplicable claro. también. Y, y luego Llorente acabó con otra tarjeta. Que, que bueno, no, no, no le toca ni nada, pero eh, aparte de eso, se le van a encarar los jugadores del getafe y acaba Marcos Llorente con tarjeta. Luego otra jugada, la roja de, de Neón eh, roja clara, aquí creo que no hay mucha polémica, sí, eh, claro. pero es que el árbitro sacó amarilla. Sí, sí, es que eh, tremi... bueno, a ver, a lo mejor, bueno, yo creo que es que este árbitro me parece muy, muy malo, de verdad. O sea que podría decirte no es, le saca tarjeta para luego revisarlo pero no había sacado tarjeta porque estaba convencido de ello mm. y luego en el bar es que es una entrada criminal de verdad eh, sí. este tipo de entradas eh, no lo digo porque es porque haya sido a nosotros pero que hay a menudo en partidos que se provocan este tipo de entradas y creo que tendrían que ser más sancionables tío sí. porque vale eh, Lodi no le pasó nada pero porque tuvo suerte es que esa entrada si le llega a, tener, llega a tener el pie apoyado y fijo, le, parte la, le parte la pierna. Y creo que este tipo de entradas hay que prevenirlas y, y que se sancionen de, de mayor forma, no solo con un partido que esté sancionado varios partidos, porque tienes que evit evitar este tipo de entradas. Sí, en Roja Clara, aquí no hay mucho. Y luego hay otra jugada que de la que se queja mucha gente, que es el posible penalti de Dembélé a Maximovic, creo que fue. Eh, a mí en directo me pareció penalti. Yo, eh, me pareció penalti, sí, sí, vamos. Es que, a ver, también Maximovic, el control que hace, no tenía ninguna opción de jugar porque era malísimo el control, pero Dembele llega muy tarde y suelta la pierna ahí que no se puede hacer eso. Yo, me, yo cuando lo vi y volví a ver la repetición, dijo, esto es penalti, sí, lo van a de libro. Y de repente veo que sacan de, de puerta y digo, uy madre. A mí... Me pareció penal. A lo mejor no hemos visto todas las imágenes que han, que han salido. Igual hay una imagen que Dembélé toca el balón y se ve claramente que no es penalti, porque si no, no me lo explico. O sea, para mí, yo estaba convencido que iba a pitar penalti, lo sabiendo con mi padre, por ejemplo, con mi familia ahí, y decían que no, que, que tocaba balón, pero yo no lo tenía nada claro. O sea, yo, creo que, yo creía que era penalti. No sé. Yo, yo creo que la interpretación del bar, eh, lo supongo yo, eh, que no, no es que lo haya dicho nadie. Digo eh, que a lo mejor es que lo que he comentado, que al ser un control bastante malo de Maximovic, en el que ya el balón estaba claro que no lo iba a poder disputar, que el contacto de Dembélé ya no provoca que pierda el balón. Eso es mi interpretación. Pero sí. no sé, o toca el balón o una cosa así, porque si no, creo que es penalti bastante claro. Y bueno, no, no recuerdo así más polémica. Mm. No. Bueno, aparte, a lo mejor. Muy pocas amarillas a jugadores de Getafe sí, y muchísimas al ti por protestas. Sí, porque luego también hay una de Savits que vale, entra fuerte al balón. Pero es que se lleva totalmente el balón. Se, se mm -hmm. lo lleva limpio. Y tarjeta amarilla. Sí. Eh, Llorente también con la tarjeta. Eh, Jiménez, tarjeta bueno, Hermoso. Luego en el banquillo que estaba y fue a, a sacarle una tarjeta. No sé qué diría. Es que estoy viendo aquí estadísticas y es escandaloso, o sea. Eh, la roja neón y una amarilla David Soria en el 91 por perder tiempo en el 91 eh, cuando sí. ya se había dado el tiempo y luego en el Atleti cinco amarillas Jiménez, Savitch, Joe Félix, Llorente y Hermoso eh, o sea sí. es un escándalo esto claro y luego David Soria encima eh, se tira eh, 45 segundos del 90 al 90-45 sin sacar le saca la tarjeta y luego no lo añade sabes que se ha comido sí, un sí, minuto sí. de juego y, y, no, y no lo vuelve a añadir el arbitraje, ya te digo, eh, este árbitro, yo, yo no puedo con él. Pero lo de las tarjetas lo llevamos viendo toda temporada. Eh, las tarjetas que nos sacan no es ni medio normal y por chorradas. Eh, lo raro es que no haya cumplido ciclo todo, todos los jugadores. Porque acabas con cuatro o cinco tíos con tarjeta todos los partidos. Bueno, ahora mismo creo que hay cinco apercibidos. Sí. Para el partido contra el Alavés Que se perderían el siguiente, que ahora mismo... No sé cuál es, pero... Luego hay parón de selecciones, sí. o sea que para el siguiente queda, queda bastante. Pues hay que tener cuidado. Más que nada por eso, porque son cinco, si la ven los cinco en el mismo partido, que, que puede ser, viendo los arbitrajes últimamente, te quedas ahí sin medio equipo. Eh, hay que ir poco a poco. Eh, que cada uno fuerce la tarjeta en un partido, si se puede, si puede ser. Y bueno, hasta aquí un poco la polémica, nos hemos desahogado, no digo. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, también el el arbitraje fue muy malo, pero tampoco quita que el partido de ayer tengas que dar un poco más y habértelo llevado. También te digo, otro ese partido, otro día, en el que no tienes tanta mala suerte, lo acabas ganando. Sí, aquí, a ver, aquí el Atleti no perdió por el árbitro. El Atleti no, perdió no, por el Atleti, porque hasta el minuto 70 prácticamente no jugó. Eh, pero aún así, mereció ganar. Sí, sí, de sobra. Eh, y bueno, así fue un poco lo que vimos del partido, un poco el análisis. Y hemos hablado un poco antes sobre la liga, cómo queda la liga. Eh, hemos hablado que el partido, la victoria ante el Athletic Club, ahora es como si no hubiera servido, o sea, si no hubiera pasado por este empate. Eh, y es que se aprieta la liga, hay que tener mucho cuidado. Se aprieta y eso. Bueno, lo bueno es que tenemos distancia, a ver qué hace el lunes, mañana, el Barcelona contra el Huesca. Pero bueno, eh, seguimos teniendo la ventaja que es lo importante, pero lo volvemos a decir. No se puede pinchar, no se puede empatar ni perder, solo, se, solo vale sumar de tres en tres y ganar. Empate por empate, no avanzas. Y encima, si los rivales ganan, pues te recortan. Ayer vimos al Madrid que tampoco ese sí que no mereció ganar, pero bueno, se encontró ahí con, con un golazo de, de Benzema y se llevaron los tres puntos. Pero eso de, entra dentro del juego, la suerte, o bueno, o el saber cómo levantar el partido. Claro, pero bueno, que, sí. sí. Es que no, es que me iba a decir que ese partido del Madrid es que el Madrid tampoco mmm, no jugó. Jugó bastante mal el Madrid. No, no jugó a nada y tampoco tuvo ocasiones para ganarlo. Lo único que bueno, pues Benzema metió un golazo y luego otro córner ahí mal defendido, de leche, pero pero bueno, es lo que hay. Y eso, y si los rivales suman de tres en tres y tú de uno en uno, pues te van a ir acortando poco a poco hasta que te alcancen Pero bueno, seguimos teniendo la ventaja y partido a partido, lo volvemos a repetir. Y pensar ahora en el Chelsea y que será una eliminatoria, pues bueno, que hay que ir a remontar a Londres. Sí. Y luego el próximo fin de, creo que el domingo a las seis y media, si no me equivoco, contra el Alavés en el Metropolitano. Ni todo está ganado, ni todo está perdido, como... Mucha prensa aquí española quiere hacer ver que por un empate o un pinchazo ya se ha perdido la liga, el Barça y el Madrid ya eh, son campeones. Ni antes habíamos ganado todo por tener 10 puntos de ventaja. Hay que ir partido a partido, como dice el Cholo, y, y poco a poco, si es así como se ganan las ligas. Claro, es que es una competición eh, muy, muy larga en la que hay 38 jornadas y no se gana ni en la jornada 26 ni en la 31, se gana en la 38. Y, y bueno, ir poco a poco, es que esto ya lo vimos, si sí, estamos curados de espanto y ya en la 13, 14, pues imagínate que se decidió la última jornada y tú la llevabas perdiendo todo el año según la prensa, pero ya la caerá, ya montaba, ya caerá. Bueno, Claro, ya estaban deseando igual que este año, si sí, lo que lo que pasa es que el Atlético de Madrid Comienza a molestar y ya lleva desde que vino Simeone es lo que ha conseguido. El mayor logro de Simeone es que molesta. Y claro, y con una liga que la tienen que ganar en Madrid o Barça porque es lo que interesa, tanto por motivos económicos, por masa social de, y la gente es lo que quiere, pues cuando está otro equipo para disputarlo, pues entran los lloros. Y cuando el Atlético Madrid, otro equipo no está, que qué aburrida es la liga porque no, solo la disputan Madrid y Barça. Pero bueno, ya sabemos lo que hay y los... Titulares para el periódico están preparados ante el del partido. Ya tienen, si pierde la Leti, la Liga está más viva que nunca. Si pierde Madrid y Barça, es que bueno, que son que la Liga la tiene el Atlético Madrid ganada desde hace 10 jornadas. Pero bueno, hay que lidiar con eso. Más. Y nada, esto ha sido un poco nuestro análisis del partido. Hace un placer, Diego. Y igualmente Dani. Y bueno, esta semana eh, traeremos un análisis y posiblemente la previa del partido de Champions contra el Chelsea. Ahí lo tendréis en el canal, seguramente. Y nada, dejamos por aquí el vídeo. Comentad eh, qué os parece el partido, qué os parece cómo está la liga. Eh, también el partido de Champions, como lo veis. Eh, dejamos en, en la descripción nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Evox, Spotify, en Twitch. También podéis seguirnos en Twitch, que, que solemos hacer directos. Eh, y nada más. Ha sido un placer. Un saludo.